Los que queríais una botella de Vichy quedarán más cómoda y resistente. Aquí la tenéis. Descubre más en nuestro canal de YouTube, Vichy Catalán. Buenas noches, bienvenidos a otro informe de la Hora Ovalada. Después de un fin de semana puro rugby, con 6 partidos que se han jugado el día sábado y el día domingo. También, lógicamente, en España hubo acción en la División de Honor, División de Honor B, arrancó la División de Honor catalana, la primera, segunda catalana, ya empezó también la acción en el rugby nuestro de cada día, pero nosotros a lo que nos importa, que es la Copa del Mundo, no porque no nos importe el otro, pero por eso estamos aquí, ¿no, Jordi Ribot? Hola Nacho, ¿qué tal? Ya tenemos a nuestros compañeros que están cubriendo lo que es el rugby nacional y nosotros cubriendo lo que es el Mundial, que como lo que has dicho, ¿no? Hemos vivido un fin de semana de locura de partidos, ¿no? 3 ayer, otros 3 hoy. Sí, locura. Más el viernes. Locura la gente, sobre todo estuvimos en Leeds porque se juntaron las aficiones de Italia, de Canadá, de Estados Unidos, de Escocia. Se juntaron el partido de ayer, el de hoy. Fue, la verdad que fue espectacular lo que vimos ayer en Leeds. Pero bueno, empezamos el repaso cronológicamente con ese partido en el cual la crónica está en la web de la Hora Ovalada, de un partido donde a Italia le costó mucho más de lo que tal vez en los papeles previos se creía a Canadá. Un Canadá, para mí, muy desfachatado, con ganas de jugar, con los tres del fondo picantes y rápidos y ágiles y contraatacando casi todo el rato. Y creo que sí, que se vio eso, ¿no? Que a Italia le costó mucho frente a los norteamericanos, sobre todo teniendo en cuenta eso, que uno espera de Italia un poquito más de ritmo, lo hablaba un poco la gente, ¿no? Ahí en la zona de prensa, los periodistas especializados, sí, de los periódicos y de las radios italianas. Estuvimos ahí hablando y en la tertulia con algunos de la Gazzetta que habían, comentaron eso, que cómo puede ser que Italia sufriendo con Canadá. Y bastante decepcionados y enfadados con el juego que había mostrado de Italia. Incluso hacían como una comparación con Argentina, ¿no? De la evaluación que ha tenido Italia en los últimos años, jugando ya en el Seis Naciones y comparándola con Argentina, que lleva entrando ya en el Championship, ¿no? Que la evolución positiva que ha tenido Argentina con el ritmo que está teniendo ahora Italia, ¿no? Que ha bajado un poco. Sí, sobre todo creo, teniendo en cuenta que en los últimos años tal vez el rival de Italia haya sido Escocia, y a Escocia se la ve cada vez más fuerte. Bueno, igual Escocia está intentando cambiar las reglas para empezar los partidos en el minuto 40. Sí. Jugar a partir del segundo tiempo solamente, que el primer tiempo no cuente, jugar solamente el segundo. El primero tiene como un poquito de tanteo con el rival, a ver cómo está, para luego a segunda parte atacarle por ahí. Hoy también fue normal, ¿no? Por el hecho de que no estaba Leto, que era el pateador en Escocia, pero bueno, ya llegaremos a ese partido de Escocia frente a Estados Unidos, el otro equipo, o sea, otro europeo contra otro norteamericano que se jugó en Leeds. Pero bueno, lo que decíamos, a Italia le costó muchísimo, un resultado 23-18 sin bonus para el equipo italiano, sí bonus defensivo para Canadá, lo que hace que este grupo siga la lucha, ¿no? Por esa tercera plaza entre Rumania, Italia y Canadá, para ver quién puede acabar ahí. A ver si no tengamos una sorpresa y Italia no quede tercera, que a priori es la que se sí tiene que quedarse con esa posición. Para ir cerrando un poco este partido, lo que también decíamos en la nota escrita es que Italia va a intentar que vuelva Sergio Parisse frente a Irlanda, el número 8, el capitán, y así como era Gorgoce en Georgia, me parece que Parisse significa muchísimo para Italiana, así que para Italia, perdón, así que esperemos que vuelva el delantero, el ítalo argentino, el número 8, Sergio Parisse, porque además queremos verlo en acción en esta Copa del Mundo. Sí, nos comentaron eso, que el lunes es el día clave para saber qué puede hacer, si pueden contar con el jugador o no. O pedir un reserva, ¿no? Sí, o pedir otro. Y también se lesionó Andrea Massi, lo que decíamos en algún video previo, que se rompió el talón de Aquiles, así que esperemos que Italia pueda por lo menos plantearle algo más serio a Irlanda. Por lo menos. ¿No? Y que la gente no se vaya tan enojada. Sí, ¿no? Que no den esos golpes en la mesa en la mitad del partido. Que no rompa las mesas de prensa. Bueno, ese fue el primer partido del día. El segundo partido del día sábado fue un carro de Sudáfrica frente a Samoa, 40 puntos de diferencia. Otro partido con los papeles previos, sobre todo teniendo en cuenta
la derrota de Sudáfrica frente a Japón y que Samoa le había ganado a Estados Unidos, pero wow, el león herido se despertó, se despertó. Se despertó y se puso a jugar. Yo creo que es lo que hemos comentado afuera de cámara, que Sudáfrica seguramente el primer partido no fue con toda la intensidad de jugar un partido y... Estaban en otra cosa. Y solo faltaba que Japón estuviera ese día muy acertada, muy metido en el, ya en el primer partido del Mundial. Y claro, hoy en el segundo partido Sudáfrica pues dijo golpe en la mesa, aquí estamos otra vez y vamos a competir y no dar una mala imagen como ofrecieron en el primer partido. Tal cual. Creo que les tocó un poquito el orgullo eso de que casi que están regalando la camiseta de Sudáfrica en su país. O sea, por internet casi que te pagan porque te la lleves. La camiseta está... Me parece que estos jugadores están bastante enojados. Van a perder a Jan de Villiers, al capitán. Se lo digo como una opinión personal, mal no les viene. Teniendo en cuenta que tiene a David de Allende y a Jesse Krill en el centro del campo, que son dos jugadores bárbaros, que bueno, Pat Lambie, que es un utility back que también pueden utilizar. Ayer estuvo Pollard en el campo y se notó porque cada patada palos por la metida. Tuvo cuatro penales de envío a los postes, más una transformación en la apertura del joven, apertura sudafricano. Y además el hat-trick de JP Petersen, que fue quien falló frente a Japón en la última jugada. Eso también hay que destacar. O sea, JP Petersen, donde su fuerte no es la defensa, ayer demostró que en el ataque sí, es bravo el ala. Hizo tres marcas, buen partido completo. Sí. Y supongo que hizo el partido de la cara A buena de... Sí, de Sudáfrica. Las otras marcas fueron de Brian Habana, que si mal no recuerdo pasó a Jonas Lomu con la cantidad de conquistas en la Copa del Mundo. El otro de uno de los puntales que tiene este equipo sudafricano, que es Schalk Burger, que ayer no jugó de 8, sino que jugó de flanker, el 8 fue Vermeulen. Y el otro ensayo fue de Brits. Lo mejor, no sé si lo han podido ver en España, aquí se vio 2 segundos, fue el fan sudafricano que se metió en un rack a empujar frente a Samoa. Muy gracioso el video, muy divertido. Le hubiera venido mejor contra Japón que contra Samoa el empuje, ¿no? Incluso luego se queda acá tendido. Sí, pobrecito. Vermeulen se enoja, lo tira al suelo y se queda desmayado de lo que traía encima. Los sudafricanos, coge el balón y al menos me te trae, ¿eh? Claro. No te tires ahí rápido. Hizo golpe de castigo, lo amonestaron y lo sacaron fuera del campo. Bueno, a la que fijaros el primero, que en Canadá sé que lo que saltó... El osito Teddy también en Canadá e Italia, tuvimos el placer de verlo en el campo. Son estas cosas que estando en el campo no las puedes ver, porque la transmisión oficial, igual que en el tenis, cortan y enfocan a algún entrenador o cualquier otra situación de juego. Y el último partido de la jornada de ayer, ¿qué? Era el ¿qué? Era el picante, ¿no? ¿Qué el último partido de la jornada? La salsita del sábado, era el menú, el postre, ¿te reservas? ¿Sabes el postre? Sí. Un Inglaterra-Gales. Algunos el postre, que tomen un digestivo porque les cayó como una patada al hígado. Me sentó mal. ¿Cómo habrán discutido los hermanos después del partido, no? Porque uno iba con uno y el otro iba con el otro. Hablamos de la familia real, de los príncipes. Uno es el príncipe. Yo creo que el que lleva la camiseta de Inglaterra la tiro. La prende fuego. No puede ser que me haya tocado esta. Harry me parece que dijo, esto, renuncio ya a mi puesto de ser el señor aquí de la Copa del Mundo, el que manda un poco aquí. Pero bueno, no sé si batacazo, no sé si podemos llamarlo batacazo. Batacazo puede ser por el desarrollo del partido, ¿no? Tal vez con ese 25-18, vamos a decir a la gente, estamos hablando del Inglaterra-Gales, sí, de ayer en Twickenham. Ese resultado final 25-28, pero principalmente los últimos 10 puntos de Gales en... ¿cuánto? ¿En 10 minutos? ¿En los últimos 10 minutos? Fue espectacular. Y con un ensayo que, bueno... Y cambiando a 3 jugadores seleccionaron que eran los titulares. Sí, parecía que era una tragedia ya lo de Gales, pero no, sacaron ese corazón que tanto habló Diego Pacheco también hoy, claro, en su muro de Facebook. En esos partidos se notan los jugadores que tienen ese espíritu guerrero, que juegas en Inglaterra, 80.000 personas animando al equipo contrario, ese parece ser que es el mundial organizado para Inglaterra, para que lo ganen. Y ir a Twickenham y encima ganarles como lo has ganado. Un poco nos reíamos ayer nosotros fuera del campo y hoy también en esas charlas que uno tiene con amigos vía la tecnología, ¿no? Vía WhatsApp, vía Facebook, de que si Inglaterra no queda entre los dos primeros van a cambiar las reglas del Mundial para que clasifique el tercero, ¿no? Inventan una ronda más para ver si pueden clasificar, pero la verdad que sí, va a ser un duro golpe y va a poner a prueba el temple inglés.
Me parece principalmente eso. ¿Va a poner a prueba el temple de Inglaterra en esta Copa del Mundo para lo que está o para lo que no está? Creo que, así como le pasó a Sudáfrica frente a Japón, que fue un cimbronazo muy importante, ahora ellos se tienen que levantar, reponerse, el próximo con Australia. No hay más margen de error, lo que decíamos ayer, ¿no? Capaz el que ganaba tenía ese margen de error de perder contra los Wallabies. Hoy Inglaterra no lo tiene ya. La ventaja la tiene Gales, que dices, bueno, puedo jugar contra Australia y según cómo vaya, pues mira, ya puedo sacar un bonus defensivo, o incluso cuando juegue contra Australia, los resultados que tengan puede ser bueno y, sí, y dejar fuera a Inglaterra. Y comentando con Sudáfrica, tú puedes perder contra Japón, un partido que es un equipo rival inferior que puedes perderlo, pero sabes que puedes ganarlo fácilmente, sí, pero si un partido importante como es contra Gales, tú pierdes. Y sobre todo, ya te repito, la manera en la que perdieron. Era un partido que parecía controlado, con 7 puntos de diferencia, un 25-18 en el minuto 71, y de pronto una jugada fantástica de Gales por la banda, un chute, y esto lo voy a decir en cámara para toda la gente que nos mira, para todos los alas que nos miran, pateen para el medio siempre. Siempre cuando ustedes patean para el medio es más probable que venga un compañero por el medio que un compañero por la punta, y sobre todo por fuera del campo. Sí, porque el línea no... Esto siempre lo decía no Andoni Samperio, siempre lo decía, ¿no? Cuando desborden, chuten hacia el medio, como el extremo en el fútbol que chuta hacia el medio para hacer el centro, centren. Centren que encima sí, la formación bajo para hacer más fácil. Que la pueda agarrar. Sí, tal cual. Tal y cual. Además, déjame que te diga, Inglaterra en los últimos minutos tiene dos touches cerca, la sí, que la regala. Sí. O sea, en precisión, o sea, la primera touch hacen un mall que lo sacan afuera. Gales vuelve a disparar y las deja la pelota dentro de 22 para hacer otra tubis inglesa y que no la aprovecha. Sí, ahí está el temple, ¿no? Lo que decimos, los nervios, tal vez la cabeza estuvo muy caliente a la misma temperatura que el corazón y en ese momento el equipo que lo gana es el que tiene la cabeza bastante más fría. No, pero Gales muy bien porque siempre estuvo a 7 puntos, a un margen de hacer un ensayo, sí, no dejó que Inglaterra se fuera, sí, controlando siempre cuando tenía 7 puntos, no hace golpes para que no te lanzaran a palos. Sí. O sea, muy bien Gales y... bueno, vamos a ver si podemos tener la sorpresa en este grupo, ¿no? Que el organizador marche rápido. El goleador, la figura del partido, tal vez por la cantidad de puntos, fue Vigard, el de la apertura galés, que reemplazó a Halfpenny, le tocó una tarea dura, ¿no? Reemplazar a Leigh Halfpenny, que es un seguro en el envío a postes y que se lesionó en la etapa previa a la Copa del Mundo. 23 puntos hizo el joven apertura galés. Los otros puntos fueron de Davis, que hizo la marca, 23 de 28, hizo espectacular. 7 envíos a postes de golpe de castigo para la transformación, 100% de efectividad. Cada vez que era de mitad de campo hacia adelante, usted en un momento me dijo, ¿de tan lejos va a patear? Sí, de tan lejos va a patear. Le sobraron 10 metros. Sí, sí. No como el canadiense que le faltaron 15. Sí, no, y alguno más. Y a Tomás O'Allan le faltaron 20, pero para el costado. Prometemos hacer un vídeo sobre los pistoleros del Mundial. Sí. No, cada lanzador que... Sí, hay algunos que van con la pólvora mojada. Sí, hay algunos que... Por la parte inglesa también, Owen Farrell también estuvo muy acertado, pero no alcanzó igualmente. 5 golpes de castigo, más un drop, más una transformación de la apertura inglés, que me llama mucho la atención esas 3 miraditas que hace a postes antes de patear. Y la marca de May, que usted marcaba, que la decía, ¿no? El tema de que el jugador que no está en el poste, vamos a llamarlo el que está el anteposte, ¿no? Que está más lejos, se mete hacia adentro y le deja el carril a Lara para hacerlo bastante, bastante fácil. Tal vez si hubiera quedado con el último, no hubiera llegado a la marca de Inglaterra. Es la discusión, ¿no? Cubro que está en el primero, la regla que sería que se encargara el último, eso hay algunos entrados que dicen encargar así, otros que de otra manera. Eso son cuando estás en el juego es muy diferente, no sabes en cómo te colocas, cómo te encuentras en el puesto en ese momento. Y a veces es la comunicación interna, ¿no? De voy, vengo, voy adentro. A lo mejor nadie le dijo que vengo. Claro. Y él se fue a cubrir esa zona y dejó espacio para hacer el... Tal cual. Lo que decíamos, el próximo partido de Inglaterra es frente a Australia, se la juega toda. Otra bomba toda, de toda. Partido, ¿eh? Sí. Gales le queda a Fiji y cierra contra Australia. Cierra la última. Yo creo que Gales puede llegar bien. Sí, sí. Porque si gana Australia. Aunque si siguen perdiendo jugadores cada partido, en cualquier momento van a tener que llamar hasta las tías para que vengan a jugar. Porque... Yo no juego, ¿eh? Sí. Pero bueno, el resultado es lo que decíamos: 25-28, dejando este grupo punteros a Gales y a Australia, con 9 cada uno, y a Inglaterra con 6. Tampoco está tan lejos, está a menos de un partido ganado. Con lo cual todavía tiene esperanza el equipo de la Rosa. Así que no, tampoco lo matemos, ¿eh? Ni mucho menos porque
Estos equipos son los que se levantan después y mucho más fuertes. Y pasamos al domingo. Día domingo, de madrugada, bueno, por la mañana. Aquí a las 12. Aquí a las 12, en España a la 1. Uh-huh. Y yo creo que hoy los tres partidos del domingo no tenían equivalencia. Light. El domingo light. No tenían equivalencia en la previa. Un Australia-Uruguay, donde Uruguay solamente pudo marcar por el pie de Felipe Barchesi. Sí, esos tres puntos que hicieron los teros uruguayos, que no vienen a esta Copa del Mundo justamente a competir con Australia. No, tal vez su ilusión es ganar la Fiji, que es el de su rival más terrenal, por decirlo así, y aprender mucho contra esas tres bestias que le tocó en un grupo por demás potente, que son Gales, Australia e Inglaterra. Lo hablamos el año pasado durante el programa, durante toda la temporada, de competir de equipos que están muy superior a ti. Y por ejemplo Uruguay contra Australia, sí. Algo positivo sacas, bueno o malo algo sacas, y jugar contra Australia, pues mira, para Uruguay yo creo que... Es una experiencia única además, es una experiencia única. Un mundial, no sé, creo que algo bueno va a sacar Uruguay de aquí. Sí, 11 marcas el equipo australiano, 5 transformadas por Quay Cooper, flojito en envío poste, lo cual también habla de que tal vez no tenga fiabilidad Australia a la hora de chutar a palos. Una Australia que metió el golpe en la mesa también después de no haber sumado bueno frente a Fiji y vuelve a demostrar que va a llegar al partido con Inglaterra para arriba, con una flechita para arriba, como decimos. Sí, nosotros. Puede ser que el primer partido a todo el mundo le cuesta, entonces... Sí. Arrancaron más tarde ellos también, Fiji ya tenía un poco de rodaje. Entonces a lo mejor Australia pues llegó con un ritmo más lento y a meterse ya en el partido de ritmo de competición, pues ya habrá... Y es eso, hay que sacar el bonus. Sí. Contra estos partidos hay que sacar el bonus. Más diferencia que Gales consiguió Australia frente a Uruguay. Y también una buena noticia que se le abre la zona de marca a Drew Mitchell. A Lala. Si Drew Mitchell está fino, ahí tiene una base importantísima Australia, para sobre todo en la definición. Los últimos metros, pasarle el... Sí, tener un ala que defina. Lo vimos en Argentina el otro día y todavía se sigue hablando, ¿no? Tener dos alas definidores es muy, muy importante, y sobre todo esto le viene bien a Australia, ¿no? De agarrar la confianza, agarrar el rodaje y que se la juegan todo por el todo frente a Inglaterra, pero igualmente a Australia le quedaría la vida más, que sería jugar frente a Gales en la última fecha. No, yo creo que si Australia gana a Inglaterra, yo creo que el último partido contra Gales... Sí, será bastante más... No creo que sea un partido de se vayan a jugar los dos equipos a sentencia. No, al contrario. Incluso creo que viendo que si estarían clasificados, me parece que... A lo mejor sacando 4 puntos cada uno se clasifica. Va a jugar el utillero, el fisio, el entrenador de defensa. Que no nos gustaría ver eso, ¿eh? No. Pero eso es que dejamos al deporte de la pelota redonda, sí, donde se arreglan por abajo de la mesa algunas cosas. Pero claro, aquí dices... Si podemos llegar y nos clasificamos dos y dejamos a Inglaterra fuera, eso en la cabeza lo tienen seguro. Sí. Por cierto, de este grupo, el partido que iremos a ver será Fiji-Uruguay, ¿sí? Que juegan aquí cerquita, el día 6 de octubre, si mal no recuerdo, no tengo el calendario por ahí. Y estaremos en la concentración uruguaya porque están aquí, ahora se mudan aquí cerca a Milton Keynes, así que estaremos aquí siendo de visita. A ver a la gente de los teros, que tenemos algunos amigos en Barcelona que nos pidieron que vayamos a visitar a algunos agentes que tenemos, sí. Y hay que hacer una visita y darles ánimos también a la selección uruguaya y compartir un poquito de rugby, charlar y nos explica un poquito las vivencias que tiene, ¿no? La selección amateur. Justamente hoy se recordaba, ¿no? Esos... tantos años que han pasado desde que España disputó la única Copa del Mundo en el 99, donde justamente perdió frente a Uruguay, sí, en uno de los dos triunfos que tuvo el equipo uruguayo en una Copa del Mundo, el otro fue frente a Georgia en el 2003, y decían qué lejos estamos, ¿no? Y uno a veces tiene la suerte de estar aquí, de hablar con gente que entiende un poco, y estamos lejos, pero no por calidad de jugadores, no por infraestructura, estamos lejos por la dirigencia. Y lo digo así, lisa y llanamente, ¿eh? Porque no sabemos todavía... ¿A dónde vamos? A dónde vamos, tal cual. No tenemos un rumbo claro, cada X cantidad de tiempo cambiamos el sentido. Y me parece que es un poco ponerse las pilas en ese aspecto, de dejar de pensar en el ombligo propio y entender que el rugby, más allá de los valores que podamos vender,
que a veces los vendemos de la boca para afuera, pero que para adentro no, es poner el hombro que vende al lado y apoyarse. Y que si... Y apoyar... Tal cual, pasa algo en cierta región, que no es porque en demérito de otra, sino que es porque estamos intentando que el rugby salga adelante. No, y problemas que hay en alguna comunidad autónoma de rugby, pues que entre todas, o la selección que es la española, pues que sea la primera que ayude. En Argentina ha pasado, ¿eh? O sea, Argentina ha tenido que salir de eso, de esas peleas internas del famoso interior con Buenos Aires, y una vez que logró superar esa barrera de mentalidad, fue cuando explotó y empezó a crecer y empezó a pensar en un rugby de verdad, de élite y cada vez mejor. Me parece que a España le falta esa madurez intelectual, sobre todo en la gente que manda. Y dejar de pensar en el ombligo propio y darse cuenta que si al del lado le va bien, en algún momento eso va a repercutir bien para mí. Entonces, es pensar un poquito como jugador, como gente de rugby. Y no pensar como... Si no, vayan al tenis, si no les gusta. Bueno, seguimos. Sí, segundo porque partido. Eso es otro debate bastante largo. Sí, que no estamos para. Con más gente. Segundo partido de la jornada de hoy, del día domingo, en el pintoresco estadio de Leeds, en el Elland Road, el cual tuvimos el gusto de conocer. Viejito, también, por cierto, vamos a decirlo. Retro. Sí, retro. 39-16 la victoria de Escocia, lo que decíamos. La media parte fue 6-13, con los 12 envíos cerrados por parte de Hawk, del número 15 de Escocia. Pero la segunda parte, wow. De Escocia. 33-3 fue la segunda parte. Igual que lo tenía con Japón, que hizo también más de 30 puntos en los últimos, en los segundos 40. Escocia te mata en los segundos 40, le mete un ritmo impresionante. Hoy también lo que decía previamente, con el tema de que ingresó Laidlaw, el 9 titular, que había estado sentado en el banquillo para darle un poco de descanso y darle minutos al otro 9 que no jugó nada frente a Japón. Y entró, al entrar Laidlaw ya cambia bastante la es lo que hablamos, un poquito más de ritmo, ya se ha notado la diferencia a partir de la segunda parte, ¿no? Jugar a Escocia y no dejaba respirar a Estados Unidos. Sí, y es un pateador fiable, con lo cual Escocia, ojo, que puede ser un hueso duro de roer. Le quedan los dos partidos más complicados en los papeles a Escocia, que son Samoa y Sudáfrica. Veremos cómo se desenvuelve. Un triunfo frente a Samoa lo dejaría casi en cuarto de final. Casi en cuarto de final. Habría que ver cómo se desarrollan los demás resultados. Estados Unidos, otro papel digno, muy digno. Dignísimo, por decirlo así, ¿eh? Por lo menos la primera parte. Yo creo que las selecciones americanas en cualquier deporte van ahí y compiten. Sí, tal cual. O sea, da igual que veas el tenis, el vóley, lo que sea, que son selecciones que van, compiten y te ponen el partido difícil. Y Estados Unidos está ahora... Está creciendo. Poco a poco. Y lo vemos cuando organizan algún evento de rugby en Estados Unidos. Va gente, tiene público, o sea, va creciendo en masa. Sí, ellos con el tema negocio y deporte se la saben y todas, ¿eh? Y creo que si apostan un poco más, Estados Unidos puede estar a la altura de Nueva Zelanda, ¿eh? Sí. Sobre todo van a crecer con el tema de este Seis Naciones americano, ¿no? Que creó la Pan American Rugby, donde jugarán Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Argentina, con un equipo... no ve, pero sí con los Jaguares, el segundo equipo de la selección argentina. Y creo que sí, que va a crecer. Pero me parece que todavía están en esa etapa de formación en donde les cuesta mucho el ritmo en la segunda parte. Le pasó a Canadá con Italia y le pasó a Estados Unidos con Escocia. Más que nada por eso, pues no tienen una competición. Ahora van a tenerla. Y a partir de aquí hay que ver cómo evolucionan, si es bueno o no. Y al coger partidos que van a competir, los jugadores ya saben quién es su compañero, cómo juega, si es más lento, más rápido, si es bueno de manos, si se la puedo dar o prefiero quedármela y chocar. Sí, el famoso conocerse de memoria, ¿no? De saber cómo juega el del compartir lado, rato con él y tener esa confianza con el compañero, que al final luego en el campo se refleja todo. También las Águilas norteamericanas están, si no lo tienen ya cerrado, está muy a puntito de hacer un partido anual frente a Australia y frente a Nueva Zelanda también. Con lo cual eso también te ayuda a levantar mucho el nivel. Ojo, Sí, ojo para el próximo mundial sobre todo, que será en Japón. Esperemos que será en Japón. Pero bueno, resultado 39-16, dejando a Escocia con 10 puntos en este grupo. Y Estados Unidos sigue con 0, pero seguramente el Estados Unidos-Japón puede ser divertido. El Estados Unidos-Japón puede ser bastante divertido porque me parece que se van a enfrentar dos selecciones que... Si bien Japón puede ser capaz de ganarle a Sudáfrica, pero me parece que en... No sé si derbi del Pacífico, vamos a decirle, pero...
es un nivel más parejo y donde tal vez el ritmo que puedan imponerse tanto uno como el otro es más similar. Y no, no habrá esta diferencia de los últimos 25 o 30 minutos de que te saquen un margen de tantos puntos. Sí, el partido es muy parecido entre los dos, sí, entre los dos equipos y estarán ahí. Será interesante verlo el Japón-USA. Sí, tal cual. Y el último partido de la jornada, un Irlanda-Rumania. Rumania, como siempre, los primeros 20 es durísimo, es un hueso duro de roer. A pesar de que Irlanda casi se pone en ventaja rápidamente, pero el TMO dijo que no, que tenía un piecito afuera el número 15 irlandés. Pero creo que sí, Irlanda, lo hablábamos con el amigo, con John Codina, que cuando empezó a correr recto, sí, ahí fue cuando le marcó la diferencia. Pero no que sí. Sobre todo es el vertical, sí, y ahí ya... Una vez lo puedes frenar, dos, a la tercera, el hombro ya te pide... No, y además no le a Rumania en cierto punto, cuando podía enlazar continuidad rápida a Irlanda, no le daba para volver. No, es muy rocoso el equipo rumano, al igual que Georgia, por ejemplo, pero cuando le enlazan continuidad, cuesta mucho la reorganización defensiva. Pero igualmente está teniendo puntos altos, tanto hoy jugó de número 7, el otro día con Francia jugó de número 8, pero me parece que en la tercera línea tiene los dos puntos más altos el equipo rumano, con su capitán, con McAvey y con Lucassi, que fue quien le hizo la marca a Francia. Me parece que tienen ahí el... y van a crecer. Y si uno lo mira como rival de España, hay que tener cuidado con Rumania, porque o tal vez sea donde miremos un poquito más también, ¿no? Sí, la cercanía de competir con ellos en el 6 Naciones B. Y claro, nosotros nos fijamos en estas selecciones. Tal cual. Si estamos muy lejos de Georgia, si estamos muy lejos de Rumania. Incluso de Italia. Canadá, Estados Unidos, sí, que tienen este grupo, ¿no? Desde el tier 2. Sí. Si podríamos estar ahí compitiendo, ¿qué papel haríamos? ¿Sería digno llegar aquí y comernos 120? No, yo creo que hoy no. Hoy en el rugby internacional no sé si hay tanta diferencia con todo. De momento no estamos viendo esos puntos. Los que estuvimos mirando el ranking de los resultados, cada año se van bajando los puntos. Descienden bastante. Ya no está mal los 140 y pico, 142-0 de Australia-Namibia. Lo vimos con los All Blacks. Sí. Yo creo que España, si estuviera en el Mundial, significaría que subiría el nivel de los jugadores y sería una selección más competitiva. Sí, sin duda. 6 marcas hizo el equipo irlandés, 2 de Bow, 2 de Earls, una de Henry y una de Kearney, más 4 transformaciones de Madigan y 2 golpes de castigo de Madigan al principio del partido, que algunos se sorprendían, ¿no? Pero ¿cómo 3 a 3? Si van 10 minutos, bueno, tranquilo. Sí. Son superiores, pero cuesta en el campo, hay que hacerse superior. Y lo que decíamos, lo de la verticalidad, a veces es inconsciente, ¿no? Uno se cree tan superior a veces que empieza a correr para todos lados pensando que en algún momento va a romper. Y cuando el otro equipo es muy aplicado en la defensa, sobre todo en la primera cortina, es más difícil. Pero al segundo o tercer pase se notaba la diferencia de calidad entre uno y otro. Es así. En estos partidos hay que tener la paciencia de pasar los primeros 20 minutos, jugar y sobre todo eso, intentar a ver dónde puedes hacer daño lo antes posible para romper ya el marcador. Sí. A Irlanda le quedan los dos equipos más duros de este grupo, sus dos rivales más duros, que son Italia y Francia, con quienes se enfrenta habitualmente en el 6 Naciones, y me parece que ahí estará un poco también la vara de medir del equipo irlandés y para lo que está. Mucha gente lo da candidato a semifinales, el partido con Francia será trascendental, teniendo en cuenta que el que pierda de ahí clasifica segundo y va contra los hombres de negro. Y eso, te ponen el cosito así como en la película y te hacen desaparecer, te borran la memoria enseguida. Y a ver cómo está, claro, hay que ver cómo los equipos europeos con... el hemisferio sur, sí. A ver si hay tanta diferencia, a ver, se van a matar entre irlandeses. Posiblemente sean todos duelos de hemisferio sur contra hemisferio norte. Si vamos a los papeles, te puede tocar un Australia-Escocia y un Sudáfrica-Gales-Inglaterra, por ejemplo. Y del otro lado te puede tocar una Argentina-Irlanda y un Francia-Nueva Zelanda. Yo creo que Nueva Zelanda, si se ponen a pensar, piden a Irlanda. Nueva Zelanda contra Francia no se quiere cruzar más en la Copa del Mundo. Ya tiene bastante. O sea, no, por lo menos denle descanso la, una. La pesadilla. Sí, ¿no? La bestia negra de los de negro, justamente. Así, valga la redundancia, ¿no? Sí, porque los franceses tienen eso. Te van a competir y a lo mejor pueden hacer un mundial muy regular, pero que... En el 2007 pasó. Te llegan a semifinales, te pueden competir hasta llegar a la final. Sí. A lo mejor no es un juego bonito, vistoso, pero están ahí. Les pasó en los últimos dos mundiales. En el 2007 los eliminaron en cuarto de final. Un Francia que venía de caer el partido inaugural frente a Argentina, clasificó... ahí ganándole Irlanda, y en cuarto le tocó la bestia negra y afuera Nueva Zelanda. Y en el 2011
si no es por la lesión, vamos a decirle lesión, o la gran avivada de Richie McCaw, ir a buscar a Morgan Parra en la final del 2011 y sacarle el as de pica al equipo francés, la final hubiera sido totalmente distinta, y así todo el resultado fue con un margen estrechísimo. No fue para buscarle, no fue, si mal no recuerdo, el resultado fue 11-7 de la última final de la Copa del Mundo. Pero bueno, creo que este 44-10 de Irlanda frente a Rumania deja a Irlanda, como decíamos, muy bien parado, teniendo margen, puntero, con 10 puntos en este grupo, y sobre todo viendo a ver qué pasa frente al equipo francés. Intentaremos estar en Milton Keynes en el Francia-Canadá, sí. Para ver también al 15 del Galo, a quien le tocó bastante, le costó bastante frente a Rumania, que si no hubiera sido por esa tarjeta amarilla los primeros 20 minutos, tal vez el partido no se hubiera puesto tanto de cara al equipo de Philippe Saint-André. Sí, verle a Francia en vivo y en directo desde el campo, que a veces pues mira, te pierdes algún detalle, ¿no? Que el día con las cámaras que hay en el estadio te recuerdan todo. Tenemos un amigo aquí para que bueno, lo encontramos ayer en a la salida de Leeds, ¿no? De Leeds, ahí cuando terminó el partido de Inglaterra-Gales, y bueno, le queremos hacer una pregunta. Está un poco triste, sí, ¿eh? No sé si va a poder hablar. Sí, pero... un amigo aquí, un amigo local, un amigo inglés, que lo trajimos desde Leeds, y le vamos a preguntar a ver qué opinó. ¿Cómo vio el partido ayer de Gales-Inglaterra? ¿Qué sensaciones te deja el resultado? Enojado, ¿no? Sin palabras, tiene los ojos cerrados todavía, está pensando y repasando el partido, así que le mandamos un saludo a nuestro amigo Telgo Por, que estuvo aquí de visita en Northampton, así que Telgo, nos volvemos a ver en otra ocasión, esperemos que con una sonrisa por lo menos dibujada en el rostro. Y con esto nos despedimos de este nuevo informe de La Hora Ovalada, desde aquí de nuestros estudios centrales de Northampton. Y esperándolos que nos vuelvan a entrar estos videitos tan divertidos, sí, nuestros, con más resúmenes de partidos. La próxima acción en esta Copa del Mundo es el Tonga-Georgia en Exeter, al cual intentaremos asistir, aunque estamos bastante lejos, sí. Pero todavía no sabemos si tenemos asegurada la presencia ahí. Así que si no, el 1 de octubre estaremos en Milton Keynes, en el Francia-Canadá, para ver a Le Bleu como... En los papeles debería ganarle a Canadá, pero ojo con Canadá, que es un hueso duro de roer también, ¿eh? Sí. Así que como siempre decimos, nos despedimos de aquí. Jordi Ribot, muchas gracias. Telgo, muchas gracias. A ustedes. Y nos vemos en otra. Que nada te pare. Gracias al magnesio, la proteína colágeno te ayuda a conservar tus músculos, huesos y articulaciones en condiciones normales. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia, preparado para el deporte.